Kaixo, egunon, ongi etorri, eta eskerrik asko ona hurbildu zareten guztioi. Baita ere, eskerrik asko etxetik entzuten eta ikusten ari zaretenei. Eta nola ez, eskerrik asko Fermin Valencia zure konpromisoagatik, gero eskainiko digu pare bat abesti, Oper ere bai, artista, eskerrik asko, zeren artearekin, letrak, pintura, horrekin ere mintzatzen da, bai. Eta hemen gaude, gaur SOS presoak COVID-19 ekimenak, hemen gaude, antolatu dugu mahai inguru hau, eta ea baliogarria izatea espero dugu, bai. Badaramagu dinamika bat eta gure helburua espetxetan dauden nafar presoen eskubideak defendatzea da. Espetxeak eta COVID, bi hitz itsusi, madarikatuak momentu honetan. Hemen daude hiru pertsonak, hiru gazte, Jokin, Carlos eta Itxaso, haiei ere mila esker, eta kontatuko digute beraien esperientzia, beraien ikuspuntua, eta espetxea eta COVID-a atzean pertsona daude, atzean sufrimendua dago, eta espero dugu testigantza honekin ere aurrera joateko balio izatea. Mila esker, orain Libertadek azalduko digu pixka bat ekimenaren ibilbidea eta gaur ze motako mahai inguru izango den. Mila esker. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias a todas las que habéis venido hoy aquí a Catacrac a escuchar esta mesa redonda que hemos preparado de testimonios en relación a cárcel y COVID-19. Muchas gracias también a todas las personas que os estáis conectando online a seguir esta sesión y a todas las personas que lo veáis posteriormente. Muchas gracias también a Fermín Valencia, que se ha ofrecido a participar y cantar hoy en directo. También al ilustrador Oper, que estará dibujando con nosotras mientras se celebra esta mesa redonda. Gracias también al medio de comunicación digital, a Ochaa.info, por facilitar y hacer posible que este acto de hoy se pueda retransmitir en directo. Y bueno, sin más, desde SOS Preso a COVID-19, agradeceros nuevamente todo el apoyo y la difusión que durante este tiempo hemos tenido a todos los actos que hemos venido denunciando en torno a la situación que se estaba viviendo en las cárceles del Estado con la gestión de la crisis del COVID-19. Vamos a empezar el acto. Empezaremos con Fermín Valencia y un par de canciones que nos va a cantar, perdón, y a continuación iniciaremos la mesa redonda. Hasta ahora. Entara noa, dentatik nator, entzanda nere gogoa. Hango arrosa, karabelinetan, hartu dut amodio. El guardia civil enfrente le
apunta con su fusil. Déjeme bajar al valle tras la oveja que perdí. Déjeme que si la pierdo, ¿qué será después de mí? El guardia civil le dice que la muga está ahí, que las leyes le prohíben pasarse al otro país. Muéstreme su pasaporte, mire, no lo tengo aquí. Muéstreme sus credenciales, sin credenciales nací. Porque vienen de tan lejos, guardados con un fusil, a esta tierra que ya quiere otras leyes para sí. Váyase usted a otra parte, éramos gente feliz. Vaya a imponer en su suelo esas leyes de Madrid. Llorando está la pastora en la muga de Ibardín. El guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Venta Aranoa, venta Dignator, venta Danere Gogua, Ango Arrosa, Krabeliñeta. Muchas gracias, Fermín. Bueno, pues como comentábamos, vamos a dar paso a esta mesa de testimonios. Antes, brevemente, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la dinámica SOSPRESOAC, también para ubicar un poco en qué marco se contextualiza esta charla de hoy. Como ya sabéis, en fecha 12 de marzo de 2020, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió cerrar las cárceles como medida para prevenir el COVID-19 dentro de sus cárceles, y es una medida que las asociaciones de defensa de derechos humanos y asociaciones que trabajamos en torno a la cárcel y la reivindicación de los derechos de las personas presas hemos venido denunciando desde el inicio, que eran unas medidas las que se habían adoptado absolutamente restrictivas y vulneradoras de derechos humanos. A nivel estatal, diversas asociaciones nos organizamos para exigir a la Secretaría General medidas más respetuosas con las personas presas, y concretamente en Nafarroa, desde la dinámica SOSPRESOAC decidimos que también estas demandas que se estaban haciendo a nivel estatal debían centrarse en Navarra. El 26 de abril de este año nace la dinámica y nos presentamos con un manifiesto en el que queríamos apelar a la sociedad navarra, pero también a las instituciones navarras, para que se adoptaran y se exigieran medidas respetuosas con los derechos humanos en las cárceles en general, pero centrándonos también en la cárcel de Pamplona, así como en todas aquellas cárceles donde se encuentran cumpliendo condena personas presas navarras o con arraigo en Navarra. Esta iniciativa nace en abril y posteriormente realizamos un primer acto donde vinimos a exigir que era necesario que esas medidas que durante la fase de estado de alarma habían sido vulneradoras de derechos no se mantuvieran en las fases de desescalada. En estas fases de desescalada también vinimos exigiendo el respeto a los derechos humanos y que la desescalada fuera a la vez dentro de las cárceles que en el resto de la sociedad. Por ello, el 19 de mayo hicimos una concentración simultánea en diversos
puntos de Pamplona, en la cárcel, en frente del Parlamento, de Diputación y de la Delegación del Gobierno, exigiendo un plan de desescalada en las prisiones al mismo ritmo que en la calle. Posteriormente, el 4 de julio, también hicimos un acto en la Plaza del Castillo donde quisimos visibilizar una problemática específica que estaban viviendo aquellas personas que se encuentran cumpliendo condena fuera de la cárcel de su lugar de origen o de arraigo. Esta problemática, denunciábamos, afecta a más de 8.000 personas en todo el Estado español y además de otras 7.500 de las que la Secretaría General no dice cuál es su lugar de residencia, y por lo tanto quisimos visibilizar que todas estas personas y sus familias y personas allegadas estaban teniendo la imposibilidad de iniciar las visitas y las comunicaciones, lo que suponía un perjuicio añadido a la situación que se estaba dando en las cárceles. En el caso de Navarra, concretamente, hablábamos de 184 personas presas navarras o con arraigo en Navarra que se encuentran cumpliendo en otras cárceles que no es la de Pamplona. Posteriormente, el 15 de octubre y tras haber estado varios meses viendo y preguntando cómo se estaba viviendo la situación en las cárceles, hicimos también público un acto en el que denunciábamos que la nueva normalidad en las cárceles no estaba llegando tampoco al mismo ritmo que en libertad, y denunciábamos la situación concreta de la cárcel de Pamplona y nuevamente la situación en la que se encontraban las personas presas que están cumpliendo condena en otros territorios. Toda esta dinámica que hemos venido llevando a cabo se concreta también hoy con esta mesa de testimonios que creíamos era muy importante no solo visibilizar desde los colectivos sociales lo que estaba pasando, sino también contar esta realidad en primera persona. Eso es lo que se pretende hoy en esta mesa de testimonios, y para ello contamos con tres personas a las que agradecemos muchísimo que se hayan animado a participar hoy aquí. Está con nosotros Joaquín, que es uno de los jóvenes de Altsasu que durante el estado de alarma y toda la gestión del coronavirus ha estado cumpliendo condena en la cárcel de Zaballa, en Vitoria. Tenemos también con nosotros a Carlos, que es una persona que ha estado durante el estado de alarma y la gestión del coronavirus cumpliendo condena en la cárcel de Pamplona. Y tenemos también con nosotras a Itxaso, que es una persona allegada de una persona presa navarra que se encuentra cumpliendo condena en Madrid. Cada uno de ellos va a dar su testimonio en primera persona de lo que ha vivido durante este tiempo, y sí que posteriormente pues abriremos un turno de preguntas para que quienes estáis aquí podáis hacer las preguntas que queráis. Sin más rodeos, paso a dar la palabra a Joaquín, que es la primera de las personas que va a comentar su testimonio. Apa, egunon a todos y a todas. A ver, yo lo que voy a hacer es, va a ser un poco cronológicamente contar lo que viví yo desde la prisión de Zaballa con el tema de todo el COVID. Pues bien, a ver, pues esto empezó el día 10 de marzo. Llegaron al módulo, se apareció en el módulo todo el equipo técnico y los diferentes subdirectores, el de seguridad, de tratamiento de régimen, al módulo a explicarnos, fueron módulo a módulo en la cárcel, a explicarnos que iban a cerrar los módulos en un principio. O sea, solo iba a ser que nos iban a convertir en burbujas de seguridad de cada módulo para evitar contagios. Claro. Eso fue el inicio, nos explicaron así, sin más dilación, explicaron eso, sin decirnos nada, sin explicarnos nada más. Nosotros preguntamos, o sea, de dónde venían, qué medidas iban a tomar, no sabían nada. La actitud que tuvieron un poco curiosa, vamos a decir, porque, por ejemplo, uno de ellos decía que éramos unos privilegiados por estar en la cárcel, porque ya estábamos aislados de la sociedad, por lo cual ya estábamos casi evitando ser contagiados por estar en la cárcel, claro. Entonces eso, que te llegan a una persona presa, que eres un privilegio por estar preso, pues bueno, ya la forma de empezar un poco curiosa fue decente, pero bueno. Y la cuestión es eso, que encima nos vinieron el día 10, que hay que recordar que el estado de alarma se puso el 14, por lo cual antes de que el estado de alarma estuviese en vigor, a nosotros ya nos habían cerrado y ya nos empezaron a poner restricciones. En un principio eso iba a ser cerrado el módulo, aunque las actividades y demás iba a continuar. Es decir, por ejemplo, en el polideportivo hay salidas generales, vamos a decir, o sea, por ejemplo, voleibol o lo que sea. Eso lo cortaron y lo que empezaron a hacer era salidas de cada módulo individual. O sea, cada módulo no te podías juntar con nadie más de otros módulos para evitar contactos con otra gente por si acaso.
Y solo podíamos estar todos juntos en el mismo lugar, no podíamos estar en el polideportivo, por ejemplo, unos jugando a fútbol, otros jugando en el gimnasio, lo que sea, para evitar contacto. ¿Esto a qué se debe? A que como tampoco se sabía cómo funcionaba el COVID ni cómo se contagia ni nada, y había miedo, pues lo que intentaron fue cortarlo lo máximo posible haciendo eso. Y lo mismo en la biblioteca también. La biblioteca, para la gente que está estudiando una carrera, que tiene esa autorización todo el día para subir, hicieron lo mismo. Pusieron horarios a cada módulo, a módulos para acudir a la biblioteca, que era lo mismo también. O sea, luego llegabas ahí y te ponían pegas el funcionario porque aún no había orden, lo que sea. Bueno, que eso duró poco porque a la semana o a las dos semanas ya cortaron todo. O sea, ya nos cerraron de verdad, o sea, nos aislaron completamente a módulos. Ya no se podía subir a la biblioteca para nada, ni el polideportivo, solo podías estar en el módulo. Y no se podía subir para nada, solo para comunicar. Que eso luego ya hablaremos sobre ello. Que hace gracia porque eso, nos cerraron a todos para evitar tener contacto entre gente de diferentes módulos, pero que es un poco también lo que pasó en la calle, claro, la economía hay que mantenerla. Entonces, el trabajo en talleres continuó. Que claro, hay gente de todos los módulos trabajando allá, entonces se juntaban todos en talleres y luego volvían. Entonces ya era un poco sin sentido el hecho de que nosotros no pudiésemos salir para nada del módulo y luego ver cómo esa gente se juntaba todos 8 o 9 horas en el taller y luego regresaban al módulo. Pero bueno, eso, o sea, sin sentido desde el principio, y así ha sido. Y luego eso, a medida que iba avanzando la semana, pues cada vez más restricciones. No tenemos ninguna información, o sea, eso que he dicho al principio, que vinieron el equipo técnico, los subdirectores a explicarnos, fue la primera y última vez que les vimos. Luego nunca más vinieron a informar sobre nada. Lo único que decíamos era, de vez en cuando, en el corcho, alguna notificación de dirección, que tampoco explicaba mucho, sino que era un poco así genérico por encima y pues, tampoco te enterabas de mucho. Y luego, pues muchas veces eran los funcionarios los que venían, que la mayoría de veces eran opiniones personales. O sea, yo creo tal... Entonces estábamos desinformados completamente y no y era imposible contactar con nadie para que nos informasen sobre también cuándo iba a durar. Porque en teoría una nota de dirección ponía que las medidas que estaban tomando iban a ser el tiempo imprescindible necesario para hacerle frente. Claro, lo que has comentado tú antes sobre hacer la desescalada a la vez, que luego comentaré, ya se va a ver que no fue así tampoco. Y luego eso, pues por ejemplo, esa primera reunión ellos pedían, eso, después de decir que ya somos unos privilegiados no sé qué, lo que pedían era responsabilidad para llevar a cabo, o sea, para hacerlo bien, para evitar contagio, no sé qué, y todo eso bajo amenaza o recomendación de hay que llevarlo a cabo porque si no podéis tener, puede haber medidas disciplinarias, no sé cuántos, pero bueno. Y voy poco a poco, que estoy un poco nervioso. Eso, y fueron poco a poco restringiendo. Yo en mi caso estaba estudiando una carrera, eso ya más adelante, pero bueno, lo cuento ya. Estaba estudiando una carrera en la cárcel, claro, a distancia con la UNED, había que hacer exámenes. Así como la UNED en la calle ya pues con el COVID empezó a movilizarse y pues, a organizar cómo hacer el examen, cómo no sé qué, aquí se ve una vez más cómo los presos somos un poco los olvidados, ¿no? ¿Por qué? Porque así como hicieron un planteamiento para la calle, en la cárcel la olvidaron y no teníamos nada. Entonces, ¿qué estuvimos? Estuvimos moviéndonos, preguntando, discutiendo y al final nos quedamos sin derecho, o sea, no hicimos los exámenes. Nos quitaron el derecho a examinarnos y a evaluarnos. Y eso también a raíz del COVID, porque decían que no podían entrar los profesores, no sé cuántos, porque eso es otra también. Cuando cerraron la cárcel, todas las asociaciones que acuden a la cárcel, si da la o lo que sea, cortaron también todas las visitas, o sea, no podía entrar nadie. Que hace gracia por el hecho de que no entre el COVID, pero luego muchas veces, estando nosotros pues eso, en el patio o no sé qué, salían los funcionarios a hablar con la gente sin ningún tipo de mascarilla ni nada ni protección y te venían a ti y casi que te escupían a la cara, o sea, ahí hablando y claro, y tú decías, o sea, no podemos salir, no puede entrar la gente que viene a ayudar a los presos y luego estáis vosotros como estáis. Que luego al final sí que empezaron a utilizar las mascarillas y tal, pero bueno, pero en un principio. Y dentro, nosotros, ni una medida higiénica. La única que teníamos, la higiene personal, lo de lávate mucho, dúchate, no sé qué, y una solución a lejía, con lejía solo para limpiar el teléfono a la hora de llamar. O sea, solo ya a la hora de llamar, limpiar para eso, pues auricular, no sé qué, y nada más. Ni mascarillas, ni EPIs, ni geles, ni nada. Pero bueno, eso así ha sido también un poco general, ¿no? Y qué manera de... Eso, luego, eso, lo que hemos dicho, claro, al cortar, se cortó todo, comunicaciones, no había vis-a-vises, tampoco había visitas. ¿Qué se hizo? ¿La solución cuál fue? Aumentar el número de llamadas que puedes realizar de 10 a 15 a la semana. Claro, teniendo en cuenta también que una llamada vale 2,50,
O sea, saca el cálculo, si te estás gastando 40 euros semanales en llamadas cuando hay mucha gente encima que no tiene ni siquiera ingresos como para hacer eso, ¿no? Que también dijeron que iban a poner ayuda a gente que no tenía capacidad de, o sea, que no tenía capacidad económica para llamar. Y yo, lo que yo, o sea, yo no sé si pasó o no, pero yo lo que he visto no he conocido a nadie que le hubiesen hecho las llamadas, pero bueno. Luego más adelante, o sea, luego eso, cortaron las visitas y todo, estuvimos un par de semanas o tres sin tener ningún contacto con la familia, más allá del teléfono, y luego pusieron la oportunidad de hacer videollamadas. Claro, esto también pues, tenía gracia. Pusieron tres móviles para una cárcel de 700 personas, pues ya se ve que el ratio es un poco, ¿no? Y te puede estar para llamar mil años. Que en teoría era cada dos semanas una llamada de 10 minutos, un cuarto de hora, previa instancia. O sea, pedir, solicitar con instancia, quiero llamar a este teléfono, por favor, no sé qué, y hacerlo. Claro, también pasó que mucha gente echaba instancias, no le respondían, y hubo gente que se quedó sin llamar nunca. Y solo, o sea, son llamadas por teléfono, pero la videollamada no, porque no recibían respuesta o por el motivo que sea, ¿no? Y las comunicaciones así fueron hasta ya un poco más adelante, creo que fue en junio, sí, creo que fue a principios de junio, que ya dejaron visitas por cristal normal, dos personas, solo media hora en vez de 40 minutos, porque claro, había que desinfectar, en teoría no sé qué, no sé cuánto, entonces por eso reducieron el tiempo y dos personas. Que claro, ahí también yo tenía el miedo, claro, tal y como estaba la cosa en la calle, con las restricciones, que no se podía pasar entre provincias, yo decía, joder, a ver si pueden venir, si se van a dejar. Claro, y eso que estamos hablando de Navarra a Álava. O sea, imagina, yo me pienso cómo estaría la gente que está a cientos de kilómetros presa, pensando en igual le dejan salir pasar de una, de otra o no, llego a la cárcel y me dicen que no, porque acaban de cerrar, porque al final no se notifica nada de eso. Entonces igual llegas tú a una cárcel y te dicen que se quedamos cerrado hoy y te quedas allá en la puerta después de hacer 1000 kilómetros. Pero bueno, ahí se ve un poco también lo importante que es estar cerca de casa, o sea, cerca de tu arraigo para eso y no que estés a 500 kilómetros. Y las comunicaciones, eso es lo que hablaba. Claro, las videollamadas también. O sea, a mí personalmente me vinieron bien porque por lo menos veías a la familia, pero claro, ¿dónde se hacían? En la cabina de comunicación normal, las cristales. Claro, entonces que el teléfono estaba al otro lado del cristal y nosotros y yo y tú, o sea, todo al otro lado. Claro, con el telefonillo, que se oye mal muchas veces, el teléfono mal orientado, entonces muchas veces se oía mal, con el reflejo del espejo no se veía en la pantalla, no te oía nada, tío, o sea, se ve un poco... caótico, o sea, un poco siguiendo esa falta de previsión o esa falta de protocolo que tenía o que tienen, vamos. Y eso, y más cosas, o sea, que fueron lo que hablamos, claro. La desescalada, cuando se iba la desescalada para adelante en la calle, en la cárcel se mantuvo todo el rato igual, incluso se fue sumando más restricciones, o sea, eso de no salir de visita, no sé qué. Nosotros siempre intentamos hablar o intentamos preguntar a ver cómo se iba a hacer el proceso, porque claro, una vez dicho por dirección que se iba a tener las medidas, el tiempo mínimo imprescindible para esto, y ver que en la calle estaban ya relajando las medidas y en la calle seguíamos igual, pues estamos eso, o sea, no sabíamos que, no, es una incertidumbre terrible porque no sabíamos qué iba a pasar. Claro, yo tenía permisos también que podía disfrutar, pero claro, no se podía salir. Que luego también ahí está lo de, que se ha hecho a posteriori, que es salir al permiso y volver 15 días de aislamiento. Que en un inicio, cuando se empezó a principio de marzo, que íbamos a salir de permiso precisamente, y nos decían, claro, al salir, al volver, tienes que estar 14 días de cuarentena en el módulo de aislamiento, que luego han habilitado otro módulo, pero al principio en el módulo de aislamiento, 14 días sin salir para nada. O sea, así como igual si estás en aislamiento te dejas salir una hora al patio, pero no para salir para nada. Igual una llamada cada X días y ya está. Y claro, en ese principio entonces, ¿qué hacían? Ellos invitaban a la gente a no salir de permiso. O sea, lo que intentaron es convencer a la gente de no salir de permiso. Y al final, o sea, la gente salió, y al final dijeron así, pues cortamos. Y se cortó los permisos. Que es ahora creo que el lunes también van a empezar a cortar los permisos en el Estado. Y eso, se dejó más restricciones. Se dejó de traer también el demandadero, que es eso, un pedido que tú haces semanalmente, en este caso al Corte Inglés en Zaballa, para que te traigan pues comida, o sea, un poco de verdura o fruta, que es a veces necesario, ¿no? La alimentación en la cárcel, y al final de esa forma nosotros nos cuidamos más o menos nuestra nutrición. La corte dejando de traer también. Luego las comunicaciones, otra más. O sea, una forma de contacto con la calle es el correo, o sea, el carteo. Claro, ¿qué pasaba? Tanto para entrar como para salir, tenían las cartas en cuarentena también, igual 10 días. Entonces, claro, ahí también ves
que tu relación con las personas se retrasa mucho, porque estás desde que tú recibes una carta, o desde que la persona manda una carta hasta que recibe la respuesta, pues igual pasa un mes. Entonces ahí ves que las relaciones se pueden enfriar o te ponen muchas pegas para llevar a cabo la relación y la comunicación con la calle. Y eso pues ha sido tónica habitual y hoy en día yo supongo que seguirá pasando lo mismo, o sea, que seguirán en cuarentena las cartas cuando entran. Vale, eso, y luego... ¿Qué hizo instituciones en un inicio? En marzo, cuando esto, claro, cuando instituciones penitenciarias obligó o dijo cerramos todo, a la gente que estaba encerrado se le dio pulseras, se le dio felicidades para salir a la calle y no volver a entrar. En nuestro caso luego fue diferente en mi caso porque a nosotros en mayo nos propusieron lo mismo, el tercer grado con pulsera, con control telemático, y desde Madrid lo denegaron. O sea, nos consideraron el tercer grado normal, o sea, eso de entrar y salir todos los días de la cárcel el fin de semana, pero nos denegaron la pulsera. Ahí también se ve un poco, o sea, porque ahí, eso ya es opinión personal, pero yo creo que el hecho de depender de Madrid siempre, de que esté en Madrid, a mí me parece que es un poco madricéntrico. O sea, si Madrid está mejor o peor, toma medidas respecto a ello. Entonces, claro, en ese momento en el que era en mayo, así, en que estaba en País Vasco y Navarra, estaba un poco peor que en Madrid la cosa, claro, nosotros decíamos, a ver, estamos en tercer grado, ahora saliendo y entrando, estamos entrando todos los días, la cosa está yendo para arriba... ¿Y qué hacemos? O sea, estamos aquí a ver si se puede pedir la pulsera porque estamos entrando y saliendo con posibilidad de meter el COVID si eso, que es lo que queréis evitar. Pero no, que no es que Madrid dice que no, no sé qué. Y al final nos lo pusieron cuando cerraron todo. Claro, ¿qué pasó para cerrar? Justo en el módulo de tercer grado donde estábamos nosotros salieron, no sé si uno o dos positivos de COVID. Y otro sin sentido. ¿Qué nos hicieron? Sabiendo que había dos positivos y que... podía haber un foco en ese módulo en el que estábamos nosotros, en vez de decirnos haceros la PCR en la calle, no sé qué nos hicieron, entrar adentro un fin de semana entero, o sea, desde el domingo hasta el martes, pues estuvimos ahí 48 horas, cerrados allá, todos juntos, unos con otros, sin la posibilidad de hacer un PCR en la calle y dar el resultado, o sea, decir, yo he sido negativo, o sea, eso, pero no, te obligan a entrar adentro, donde en teoría hay un brote, donde está el COVID... Te obligan a entrar allá, a estar dos días. Lo mismo, nos hicieron la PCR, o sea, no nos dijeron ni cuándo nos lo iban a hacer. Y luego no sabían ellos qué iba a pasar. O sea, imagínate, si das negativo, sabes ya directamente, o igual tienes que estar 10 días y no nos dijeron nada. Claro, desinformación una vez más, que así ha funcionado siempre. O sea, siempre desinformados e intentándonos enterar como podíamos. Y a raíz de eso, ya cuando los positivos, ya nos cerraron, o sea, cerraron el módulo del tercer grado y ya salimos a la calle todos con pulsera. Y ahora sigue así, pero claro, ahora sigue igual, pero también vemos que estos últimos meses también están proponiendo a presos, eso, terceros grados o 100.2 para salir a la calle precisamente para vaciar las cárceles, que yo creo que es la forma más fácil para evitar eso que dicen de que no entre el COVID, es que la gente salga a la calle, cuanta más gente esté en la calle mejor, cuanta más vacías las cárceles mejor, y aún así siguen denegándolo en Madrid, o sea, es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno. Y eso, y luego, a ver, luego una cosa muy importante, yo creo que es clave el hecho de que en Zaballa, o más que Zaballa, en el País Vasco, la competencia de la sanidad en la cárcel está en manos de Osakidetza. Esto se nota, o sea, eso yo sí que se nota que el trato es un poco más correcto, o sea, aún también yo creo que hay cosas para mejorar, pero bueno, pero es un trato más correcto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque... Por ejemplo, cuando empezaron a ver las noticias de los positivos en cárceles y yo veía que en Extremera, que es donde yo había estado anteriormente, había varios presos enfermos, incluso muertos, pues la verdad que me lo creía porque yo estando allá tuve sarampión y vi cómo me trataron, o sea, unas negligencias importantes porque a mí ya me escuché después a los días. A la amiga que me atendió, que sabía que tenía sarampión, pero por no comerse el marrón, me mandaba el módulo, poniendo contagiar, claro. Sabiendo eso y luego leyendo lo de Extremera, dije, va, es que me lo creo. Y ahí eso yo creo que demuestra mucho el hecho de lo importante que es que las competencias estén transferidas a cada comunidad autónoma para que lo gestione como mejor lo vea. Por eso también es importante, yo creo, eso, pues luchar para que mínimamente, por ejemplo, la sanidad pase a manos del gobierno de Navarra y que la cárcel de Pamplona... la lleve, o sea, es un video, y no médicos de instituciones penitenciarias. Pero bueno.
Yo no diría poco más, la verdad no... Luego has dicho que las preguntas, si tienes alguna pregunta, pues iré respondiendo. La conclusión entre esto, pues es lo que yo tomo, pues es eso. Que ante situaciones extraordinarias, que ocurren tanto en la sociedad, pero sobre todo en la cárcel, más allá de intentar tomar medidas que palien esa situación y ayuden a hacerle frente, lo que hacen es, lo único, restringir más la vida de los presos, quitarnos más derechos y hacer que el preso se aísle más, aislarlo de la gente y de verdad hacértelo pasar mal, porque hay momentos que lo pasas mal porque estás eso, completamente aislado de la familia, no la ves para nada, solo por teléfono, o sea, pones voz pero no cara. Y así es, o sea, lo que hacen es restringir, encerrarte, no darte información y tenerte en incertidumbre. Y eso es un poco lo que quería contar. Luego, pues eso, con las preguntas y ya iremos hablando más si surge algo. Así que ricasco. Vale. Muchas gracias, Joaquín. La verdad que, bueno, un poco lo que has relatado en primera persona era lo que se ha venido denunciando, ¿no?, en estos tiempos, pero al final contarlo en primera persona es algo que hace que quizás llegue mucho más a la gente y bueno, de eso se trataba, ¿no? Paso la palabra a Carlos para que nos cuente su experiencia como persona presa en la cárcel de Pamplona durante este tiempo de COVID-19. Adelante, gracias, Carlos. Gracias, Berta. Gracias, Joaquín. Bueno, quiero empezar por donde ha acabado Joaquín, porque la despersonalización de los presos, sobre todo en esta época de pandemia, ha sido un tema horroroso de vivirlo, o mejor, de no vivirlo, claro está, pero ha sido muy fuerte a lo que someten a las personas, a los presos que estamos, a la despersonalización de dejar de ver a tus seres queridos, a tus amigos, a tu familia, a lo que has dicho de que te dan 5 llamadas más semanales, sí, y te cuesta 2 y pico, y hay personas que no tienen medios para costearse esas llamadas. He visto personas sufriendo mucho, mucho lo que es el tema de no ver a la familia, al ser querido, de no sentirse respaldado, aunque sea una visita a la semana, una visita entre cristales, que no es una visita de abrazo, de cariño. Esas también las han perdido otras personas que he conocido y han perdido el contacto íntimo, el contacto familiar. Y bueno, yo lo que quería decir, pues, es que una abogada, la cual voy a omitir su nombre, de asesoría jurídica, pues vino a verme un día y le escribí una carta. Y le dije, te escribo debido a que cuando has estado visitándome en prisión he visto el interés que has mostrado por tu parte sobre la situación que en estos momentos estás viviendo en el centro penitenciario Pamplona 1. A grosso modo te he contado la falta de garantías médicas con las que vivimos y ya desde hace meses. 2 días antes de que se hiciera pública la existencia de una pandemia por COVID-19 llevábamos ya cerca de 3 meses sin médicos en el centro de penitenciario. Uno de ellos por baja laboral, otro por asuntos propios. Esta ausencia de facultativos propició el hecho de que las 2 únicas enfermeras que se hacen cargo del centro penitenciario se vieran desbordadas y sin medios para atender correctamente a la mayoría de los presos con patologías de diferentes índoles, entre las cuales yo me encuentro con patologías crónicas como son cardíacas y renales. Ese es mi caso particular. En la mayoría de los casos ellas no disponían de la capacidad requerida para hacer un diagnóstico del paciente.
y todo esto les obligaba a hacer una derivación al centro hospitalario de Navarra, lo cual en la mayoría de las ocasiones pues se hacía en vehículos policiales sin ningún tipo de protección, o sea, ni de tratamiento, ni un tratamiento correcto de un traslado. Esto era debido, según tengo entendido por amigos, excompañeros ATAS de auxiliares técnicos de ambulancia de Cruz Roja, un traslado en ambulancia cuesta 600 euros. Esto es lo que le cuesta al Estado un traslado de ambulancia a un preso, y es muchísimo más barato llevarlo en un coche policial, sin ningún tipo de protección. Los riesgos en estado de pandemia han sido elevados, pues debido a diferentes factores, entre lo que has dicho tú, personal, como que acuden a comenzar su jornada laboral como funcionarios, prescinden de la debida protección, al menos antes prescindían al principio. Personal de mantenimiento, que prescinden de todos los tipos de protocolos de protección, y ordenanzas de presos, que se trasladan de módulos a otros a hacer los recados que se les encomienda, y sin ningún tipo de protección. Y nos hemos encontrado indefensos en esta situación de pandemia. Ha habido también, hubo 8 posibles casos de COVID en un módulo de la cárcel. Y pues eso, se les aisló a esas 8 personas porque una de ellas había estado en contacto con su pareja, en contacto íntimo dentro de prisión, y la pareja tenía el COVID, y bueno, pues se les aisló a ellos. 2 eran economateros, 3 eran ordenanzas, y eso, un etcétera, que se les tuvo en aislamiento para prevenir la historia. Pero bueno, ya habían estado en contacto con cerca de 300 presos. Si contamos entre unos y otros, cerca de 300 presos. Es que no sé qué contaros, porque es todo. No, ha habido incumplimiento de seguridad sanitaria por todas partes. O sea, miedo es el día a día que se vive ahí. Miedo a perder la vida ahí dentro, porque puedes tener una condena, pues la has hecho, la pagas y ya está, vale. Pero hay que tener en la conciencia que somos humanos todos, que todos somos personas y que todos tenemos unos derechos mínimos a una habitabilidad, de, no sé, a un estado de convivencia de salud. O sea, es que de tener una, o sea, las necesidades básicas cubiertas, eso es. Y hemos estado, ya os digo, que muy descubiertos ante este tema, y se ha sentido dentro mucho miedo. El miedo de eso, de tener una condena, pero no una condena a muerte. Que no fuera estar condenado a, quizás muero mañana. No quiero morir aquí dentro. Yo quiero salir, tengo cosas que hacer todavía. Y por mucho que haya personas como yo, pues yo no tengo miedo a la muerte, pero tampoco me quiero morir. O sea, eso está clarísimo. Y ahí se tiene mucho miedo. Y he visto personas morir dentro. He visto personas morir hasta de pena, trasladadas a Zaballa, hace pocos meses, además, de los que poco se ha sabido.
ha habido otro caso en el que también falleció otra persona. Dicen que por sobredosis, yo no me creo. De la misa a la media, pues eso es lo que creo yo siempre en esta vida. Y el miedo que hemos tenido ha sido, al menos en mi caso, ha sido como el de la pastora de la Muga de Ibardin, que no le tiene miedo al guardia civil, tiene miedo a perder la oveja. Y eso es. No tengo mucho más que añadir. Y si queréis preguntar algo, pues ya sabéis. Aupai. Mila esker denoi. Muchísimas gracias, Carlos, por tu experiencia y por hablar tan íntimamente también. Bueno, pasamos con el último testimonio, que es el de Itxaso. Ella va a hablar, como he comentado al principio, como persona allegada de una persona que está presa en una cárcel en Madrid, y por lo tanto, bueno, su testimonio va a ser también desde una perspectiva que creíamos que era muy importante, que es saber cómo lo ha vivido la gente que está presa, pero también cómo lo viven en primera persona las familias y las personas allegadas de las personas que están presas, que también sufren la condena y sufren las medidas que ha venido tomando la Secretaría General. Adelante, Itxaso. Vale, piztuta dago, bai, ez? Vale, bueno, lehenengo eskerrik asko. Como comentaban, bueno, conforme os oía hablar, me venían un montón de ideas que iba apuntando. Voy a intentar no repetirme, pero la idea es un poco, bueno, yo soy allegada de María Lizarraga, de Íñigo Gutiérrez y de su hija Izadi, que vive también en la cárcel. Por desgracia, durante muchos años me ha tocado vivir, desde que recuerdo, la cárcel muy cerca, porque he tenido mucha gente dentro. Y justo hablaba con María antes de empezar la charla, que llamó por teléfono, y le decía a ver si quería que dijera algo en concreto. Y me repetía un montón que lleva casi 12 años y pico en la cárcel y que es la temporada más dura con diferencia. Y digo esto porque, bueno, voy a hablar un poco también de cómo venían antes, un montón de vulneraciones de derechos que se vienen dando hace un montón de años, tanto a las que están dentro como a las que estamos fuera. Y siempre yo, cuando he dado algunas charlas sobre temas de cárcel, siempre intento ser positiva relativamente, pero ahora me cuesta. Llevo una temporada muy quejica porque el panorama es desolador. Como decía, bueno, María e Íñigo llevan los dos en prisión desde 2008, Hablaré un poco de mi vivencia como familiar, pero también me parece importante hablar de cómo lo están viviendo, porque hablo con ellos casi todos los días. Y llevan más de 12 años en la cárcel, se conocieron ellos dentro, y en 2019 nació Izadi, que es la hija que tienen ambos, que vive en este momento con María en Aranjuez. Tiene año y medio la cría. Yo me centro mucho en mi sobrina, porque bueno, ahora es la preocupación principal. Cuando María se quedó embarazada, les llevaron a los dos a la cárcel de Picassent. En el Estado español antes había mogollón de módulos de madres, en Curtis, en Granada, en Soto del Real, pero han ido cerrando todos los módulos de madres, y a día de hoy en todo el Estado solo está el módulo de madres de Aranjuez. Eso supone que, bueno, ser mujer en prisión ya es condena doble siempre, pero ya si eres madre, pues se triplica la condena, ¿no? Entonces, si te quedas embarazada en cualquier cárcel del Estado, te condenan a estar solo en Aranjuez, porque no existe ningún otro módulo de madres. Antes estaba Picassent, que lo han cerrado hace poco, cuando Izadi nació en Valencia, el año pasado. Y entonces, eso, como decía, pues han estado un año en Picassent, es allí donde les pilló el confinamiento. Y aunque la situación en la cárcel siempre... bueno, la cárcel está pensada, yo siempre digo, para aniquilar personas y para recortar libertades constantemente, para anular. Pero bueno, cuando nació la niña, al menos, aparte de la alegría personal, sí que teníamos las visitas semanales de Cristal, los bises familiares, y luego aparte Íñigo y María tenían con Izadi un espacio de una hora, no llegaba una hora a la semana, para convivir los tres juntos. Bueno, María tiene una condena más larga, pero Izadi en principio cuando cumpla 3 años tendrá que salir de la cárcel y en principio estará un tiempo fuera y luego vivirá con su padre.
padre al que no ve prácticamente desde que nació. Íñigo va contando los minutos que ve a su hija y pues no le dará una semana, ¿no? En total. Como decía antes, ya veníamos de una situación muy difícil, pero al menos comunicábamos con ellos sin cristal, porque por el derecho del menor en Picassent las visitas ordinarias también eran sin cristal para poder estar con la niña, porque luego la sacábamos fuera para que estuviera un rato en la calle. Pero pues la niña salía, tenían bises, parece mucho. Yo siempre hablo de cuando hablamos en confinamiento de lo que nos está afectando esto a nivel personal y anímico y emocional. Yo cuando estábamos confinados, la gente decía, estoy en la cárcel, y yo pensaba, no, no tiene nada que ver esto con estar en la cárcel. Tenemos comunicación cuando queremos, no tenemos que pedir permiso para determinadas cosas, te puedes mover dentro de lo que deja la situación. Pero bueno, estamos hablando que de un día para otro perdieron el contacto totalmente con el exterior. Como ya han comentado, no me voy a repetir, de un día para otro se quedaron sin ningún tipo de visita, aumentaron las llamadas para la gente que puede pagar esa pasta y se pegaron el lujazo de no, en el caso de María, como son FIES, porque son presos, les retienen todas las cartas, con lo cual desde siempre tú les escribes una carta y tarda en torno a mes y medio, dos meses en llegar, con lo cual la fluidez que permite la comunicación de las cartas es prácticamente nula, y se pegaron el lujazo de no retener las cartas y dárselas en 5 o 6 días. Una maravilla, porque casi te enterabas de cosas a tiempo medio real. Tuvieron videollamadas, como comentabais, ¿no? Tenían que pedir instancia. Bueno, la niña dejó de salir de un día para otro a la calle. Con los niños que están en la cárcel se suele llevar un proceso progresivo para que vayan conociendo a la gente exterior, porque tiene que pasar de vivir con su madre 24 horas a los 3 años, salir de la cárcel de repente y dejar de ver a su madre. Entonces, ese contacto con el exterior para los dos y también para Izadi se cortó de repente. Luego contaré, pero Izadi no ha vuelto a salir a la calle desde principios de marzo. Y bueno, como decía, pues el lujo de más llamadas. Si no recuerdo mal, María y Íñigo tuvieron cada uno, no sé, me acuerdo si 3 o 4 videollamadas han tenido en total desde febrero, más esta semana también, que ahora contaré que llevan tiempo sin verse entre ellos, y se han pegado el lujo de darles en 2 semanas 2 videollamadas de 5 minutos de un módulo al módulo de Alau. Bueno, luego iré contando un poco, pero bueno. Cuando se abrió un poco ya el confinamiento, hicieron el traslado que tenían pendiente a Aranjuez porque iban a cerrar el módulo de Picassent, y aquí se junta el COVID con Aranjuez. Yo la lectura que hago es, yo estoy hasta el moño, llevo un montón de años escuchando siempre como familiar que todo es por seguridad. Pero es que ahora ya chirría el doble que te digan que no es seguridad, es sanidad. Con lo cual te ponen una carga casi de insolidaria y todo vale con el tema sanitario. Yo cuando llamo para trabajadores sociales, a quien sea que toca hablar, que no es seguridad, que es sanidad, porque con eso todo vale. Pero yo siempre digo, y lo digo muy claro, cada cárcel utiliza las normas como le da la gana. Está el elemento de que cada comunidad también lo gestiona como quiere o puede. Y entonces, en este caso, pues el director de Aranjuez no es una persona muy, no sé qué palabra usar, no, muy facilitadora. Y entonces, pues como digo, hacen las lecturas que quieren. Izadi lleva sin salir desde febrero, pero en Picassent, que es donde estaba antes, los niños han estado saliendo. En Aranjuez han estado meses sin paquete y en otras cárceles ha habido paquetes. Entonces, bueno, luego hay muchos elementos de que aplican las normas como les da la real gana. Sin paquetes, por cierto, teniendo en cuenta que vinieron de Valencia, que hacía un calor horrible, y tenían ropa de invierno en verano, y llegaron a Aranjuez y estaban con la ropa de verano cuando rasca. Entonces, o sea, situaciones inhumanas que parecen una chorrada. Y yo la semana pasada viendo a María me reía porque iba con una chaquetica más fina que esto. Hacía un frío que yo iba en abrigo y yo le vacilaba en broma de, pareces, no sé qué. Me río, pero no hace gracia. O sea, estamos hablando de que la niña solo tenía una sudadera, o sea, cosas, bueno, muy serias. Los paquetes han estado sin paquete un montón de tiempo, ahora tienen un paquete al mes que está 10 días en aislamiento. Bueno, en confinamiento, el paquete. Entonces, bueno, pues si la cárcel ya de por sí todo son dificultades, en Aranjuez, en nuestro caso, se ha duplicado y ya el tema del COVID es barra libre para que se triplique. Entonces, la situación que, si me enrollo mucho, me cortas, ¿eh? La situación es que desde febrero, como he dicho, Izadi no ha salido a la calle. El trabajador social me discutía que derecho a salir tiene, lo que pasa que luego tendría que estar en una celda encerrada más de 15 días. Con lo cual su madre pues no la va a dejar 15 días encerrada. Bueno.
Entonces, el contacto con ella, como decía, eso unido a que en la cárcel hay cemento. Por lo menos en Picassen tenían un espacio donde había un poco de arena y un pedazo pequeño de hierba y podían salir a hacer alguna pequeña extraescolar. En Aranjuez no hay nada y menos con el COVID. Entonces, pues los estímulos que tiene la niña son 3 cuentos, porque no nos dejan meterle cuentos, y ya. No tiene contacto ni con sus abuelos, ni con sus tíos, ni con sus primos, ni con nadie de su entorno, solo con su madre y la gente que está en prisión. Y pues no podemos olvidar que un niño o una niña en la calle toca cosas, percibe cosas, tiene un montón de estímulos, escucha sonidos, ve animales, cosa que la cría se está perdiendo con la excusa del COVID. Sería tan simple como meterle con una PCR, pero bueno, no pone ninguna facilidad. En Aranjuez, además, las visitas son con cristal, con lo cual en junio nos dejaron empezar a comunicar solo por cristal, llevan sin BIS desde febrero. Además, no he contado, pero la edad de Íñigo, el padre de la criatura, murió en abril y hoy es el día donde todavía no ha podido abrazar a su madre, tocar a nadie de su entorno, no ha tenido comunicación prácticamente con el exterior. Entonces, Íñigo ha tenido que vivir la pérdida de su padre sin ningún contacto de ningún tipo y, para colmo, con la excusa del COVID, ahora le han puesto las visitas los miércoles o los jueves por la mañana en Madrid, trabajando. Entonces, pues tenemos que hacer verdaderos malabares, pedir fiesta y volvernos locas, y hay semanas que se está quedando sin visita porque es imposible trasladarte después del trabajo a Madrid y volver. Bueno, decía, mi preocupación principal es el desarrollo de la criatura, pero bueno, también lo que más les preocupa a ellos y a ellas es que, como decían, tanto Íñigo como María y la chiqui siempre son unos animados, pero hoy dicen últimamente que ya pesa mucho. Pesa porque si decimos que pesa afuera, imaginaros sin tener ningún contacto, llamadas con 3-4 personas, porque no da para más, visitas una vez a la semana con cristal y lo que dure, pero han estado meses que ni siquiera tenían visita con cristal, y no poder tocar a ninguna persona llegada tuya desde febrero, pues empieza a pesar bastante. Y a esto hay que unirle el tema de la dispersión. Toda la vida hemos tenido que estar condenadas a hacer, no comentaba yo, 1.000 kilómetros, que a veces son 2.000, o para ver a los tres en este caso, pero además es que están, uno tiene visita los miércoles y la otra los domingos, con lo cual tienes que ir el miércoles, volver el domingo y volver. Y con lo que supone esto, aparte del pastón que supone y del peso físico que supone tantos años viajando tanto, yo siempre me centro ahora en la niña, pero Izadi salía solo el fin de semana porque no podíamos desplazarnos todos los días a estar con ella. Permiso para salir tendría. Pero claro, yo siempre digo que si estuvieran en Iruña sería tan simple como que es el cumpleaños de su abuela, vas, le coges, le llevas al cumpleaños, que está enferma le puede sacar, que su madre está enferma puede sacarla un rato, y conocería el pueblo donde va a vivir, que no ha estado nunca, ¿no? Bueno, pues cosas muy básicas que son consecuencia de la dispersión. Y ahora hay que unirle además que lo que comentabais de los traslados, ¿no? Cada semana es una odisea. Si el COVID ya supone una incertidumbre y una inseguridad total en todo, ahora cada semana es una odisea de abogados, de llamadas, más aún si cabe, porque depende cómo esté tu comunidad, cómo esté su comunidad, cómo estén las comunidades del medio, qué papel te hagan. Bueno, pues cada semana no sabemos si podremos ir o no. Por ejemplo, la semana pasada yo tengo, bueno, conocidos en Puerto de Santa María que les dijeron que podían ir, les pararon en un control en el camino, no les pusieron multa, pero llegaron a la garita y los de la garita les dijeron multa a todos los familiares por venir, ¿no? Entonces, pues la semana pasada la madre Íñigo no bajó porque le dijeron que le iban a multar. Bueno, estamos constantemente toreando, ¿no? Teniendo en cuenta que si el viaje ya son alrededor de 200 euros, si le sumas los 600 euros de la multa, pues no salen mucho las cuentas. Y luego, pues toda la lejanía que supone estar lejos, ¿no? Para temas médicos, para temas pediátricos, no me voy a repetir, pero en Picassen también estuvieron un montón de tiempo sin médico, también en Aranjuez, y también han estado un montón de tiempo sin pediatra. Sin pediatra, que si un niño o una niña, hubo una niña que contaba María en su celda de Alau que con 40 de fiebre 4 días, encima se rompieron los interfonos, el pitorro donde puedes llamar, entonces no podían llamar y tuvieron que estar todas las presas del módulo aporreando la puerta 40 minutos para que la abrieran y llevaran a la cría al hospital, porque llevaba con 41 de fiebre 1.5 días, pero ni siquiera podía llamar al timbre para, eso otra presa, para sacar a la criatura. No sé qué más, lo que decía, las llamadas mantienen alguna más que hasta ahora, se les ha quitado el chollo y otra vez no retienen las cartas, mes y medio,
como decía, el paquete 10 días de confinamiento. Eso, vídeo. No he dicho lo más grave de todo. En Aranjuez existe un módulo familiar en el que podrían convivir Íñigo, María y la criatura 24 horas juntos. Antes hablaba, y es con lo que peor lo están pasando hace tiempo, y es con que, bueno, la cárcel es un sistema hiperinjusto en todos sus sentidos, pero además es muy machista y muy patriarcal porque solo hay módulos de madres. Entonces, si eres madre, te condenan a estar con el niño 24 horas o con la niña, y si eres padre, no pintas en absolutamente nada. Entonces, Íñigo, el papel, como dice él, soy un actor secundario que no pinto aquí absolutamente nada, porque aparte que no ve a su hija en el día a día estando en el módulo de al lado, no tiene ninguna potestad en las decisiones que competen a la niña. Entonces, ¿cuándo sale el médico? ¿Cuándo entra? ¿Quién tiene permiso para sacarla? Todo lo solicita la madre y el padre no pinta nada. Y yo he vivido, por ejemplo, salir de la visita con los tres en la puerta de al lado, y Sadi tenía revisión, eso, un Picasent, revisión con el pediatra, y Íñigo decir, bueno, ya que estoy aquí, ¿me dejáis entrar? Y no, tú al módulo, que no pintas nada en todo esto. Pero a esto se le une que todos los meses que estuvieron sin visitas, también estuvieron sin visitas entre ellos. Estando a 20 metros, han estado meses sin verse. Cuando abrió la veda, ya me cayó, ¿eh? cuando abrió la veda, se vieron por cristal 3 o 4 veces, y una vez, cuando murió la hija de Íñigo, tuvieron la decencia de dejarles darse un abrazo de 5 minutos. Claro, hay que tener en cuenta que Izadi vivirá luego con su padre, pero apenas lo conoce, lleva meses sin verlo prácticamente, y se pega el día diciendo, ahí está, ¿por qué no ve a mi padre? Lleva desde agosto otra vez sin ver a la niña, y después de mucho pelear han conseguido que la semana pasada y esta les dejen, como decíais, ¿no?, una videollamada en la que se han juntado encima en el camino por los módulos a los locutorios, pero no les dejan acercarse. Explícale a una niña de año y medio por qué no puede acercarse a su padre. Y luego le separan uno en cada cuarto para hacer la videollamada. O sea, una situación muy absurda cuando encima no hay casos positivos ni en un módulo ni en otro. Y pues lo que supone la relación padre-hijo, o sea, madre-Jesús, hija-padre, bueno, pues que pasan las semanas, al padre se le está haciendo eterno porque no ve a su hija que está a la U, se está perdiendo prácticamente todo. Y bueno, pues ahora de eso. Una llamada con el cristal de por medio, más la llamada, más el reflejo, más un interfono, que eso no he dicho, pero ahora les vemos a las dos en una cabina con un solo teléfono. Antes comunicaban los tres. Entonces, tú le hablas, pero te oyen uno de los tres. Y entonces, la visita anterior, yo caí, me pegué media visita y sale, cheque. Y al rato le digo, ¿no me está oyendo, no? Me dijo, no. Entonces, bueno, que parecen chorradas, pero que la incomunicación es total. La incertidumbre es total, como decís, ¿no? En la cárcel ya todo son instancias, todo son trabas, no decides nada, pero en esta situación pues menos todavía. Entonces, pues algo tan frustrante como no ver a tu hija en este caso. Porque hay, no lo he dicho, pero hay en los niños de la mochila, quitando en Villena, que han tenido más vices, hay cientos y cientos de niños que, como sus padres y madres están muy alejados de donde viven, llevan desde febrero sin verles. Y hoy es el día en que hay, hablamos a veces los familiares, ¿no?, y hay bastantes niños que ya no quieren ver a sus padres o sus madres porque no están en su día a día. Y bueno, pues eso va a suponer a nivel emocional una ruptura gigante. Y eso en el caso de Izadi, pues cuando cumpla 3 años se tiene que separar de su madre, pero no sabemos cuándo va a poder empezar a salir a la calle. Y la reivindicación es muy simple, porque Aranjuez, por ejemplo, lo tendría muy fácil con COVID o sin COVID. Si les juntara en el módulo familiar que está al lado, garantizaría que se ven todo el tiempo. Entonces, para mí es importante remarcar que el COVID es... habrá que tomar medidas en prisión, como en todos los sitios, pero que es una excusa muy fácil para vulnerar derechos más todavía, y que el COVID vale para todo. Y lo del paquete, hay cosas que tienen muy fácil solución. O sea, hablas con seguridad y es como, ¿y si meto a la niña con una PCR? No. ¿Y si les lleváis al modo familiar? No. ¿Y si no? Entonces, hay una parte sanitaria y una parte gigante que es de voluntad política o humanitaria o no sé cómo llamarlo. Entonces, como decía, me fastidia acabar negativo porque en general están muy bien, pero bueno, pues sí que trasladan que en los 12 años y medio que llevan los dos, la temporada más dura y más impotencia, ¿no? Sentir todo el rato una sensación de no puedo hacer nada, me están vacilando, todo son pegas para todo y eso. Luego preguntéis lo que queráis, que no me quiero enrollar más, pero... Bueno,
muchísimas gracias, Itxaso. La verdad que cuando pensamos un poco las tres personas que podrían participar en la mesa de hoy, como decía al principio, nos parecía muy interesante también traer la vivencia de las familias y además, bueno, pues no lo he dicho al inicio por no desvelar su ponencia, pero bueno, un poco también la idea era visibilizar no solo la realidad de las familias, sino además la realidad de familias alejadas y la realidad de la situación de las madres, las mujeres en prisión y también los niños y las niñas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias porque nos has dado como una imagen muy completa y además de una temática muy específica que normalmente suele pasar desapercibida. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres. Han sido, bueno, desde mi punto de vista, experiencias o sentimientos que habéis compartido muy íntimos, ¿no? Y desde ahí agradecerlo profundamente. Ahora se abre el turno de preguntas y si me permitís voy a lanzar dos preguntitas y mientras vais levantando dedos si alguien quiere hacer pregunta, ¿vale? Un poco sí que nos apetecía desde SOSPRESOAC centrarnos o señalar dos cosas importantes y entonces quiero lanzar dos preguntas en este sentido, ¿vale? Para que contestéis desde vuestra opinión personal y un poco también recogiendo cositas que habéis dicho a lo largo de vuestras intervenciones. Para nosotras ha sido importante remarcar durante todo este tiempo que nos encontramos en una crisis sanitaria, ¿no? Y que la situación sanitaria dentro de las cárceles ya era muy deficiente antes de la crisis del COVID-19 y por lo tanto se ha afrontado esta situación dentro de las cárceles con una situación de atención sanitaria muy deficitaria por falta de personal, por falta de recursos, ¿no? En la cárcel de Pamplona, en concreto, como decía Carlos, hemos estado mucho tiempo con escaso personal médico y al menos un mes, tres, decía él, sin ningún médico en la cárcel de Pamplona. No me ha llamado la atención, pero sí que quiero resaltar esta parte de cómo las medidas sanitarias han brillado por su ausencia, ¿no? No se permitía comunicación con el exterior, ni asociaciones, ni con familias, pero los funcionarios que entraban todos los días lo hacían desde la calle sin ningún tipo de protección. Han dejado fuera asociaciones que atienden problemáticas sanitarias muy importantes, como pueden ser la drogodependencia o la salud mental, ¿no? Y bueno, recogiendo una frase que ha dicho Itxaso varias veces, esto de que en nombre de la sanidad todo vale, ¿no? En nombre del COVID ponen la sanidad, pero parece que ya en base a eso vale todo. Y en relación a esto quería comentaros, a ver si podríais decir un poco vuestra opinión en relación a cómo se ha vivido dentro esa situación de que no haya entrado ninguna asociación en general, pero sobre todo las asociaciones que realizaran programas pues, que atiendan a la salud mental, a dolencias como más específicas. ¿Cómo se ha vivido también dentro de prisión esta sensación de no poder salir, de que se haya paralizado como la vida sin poder salir de permisos, sin poder tener el conocimiento de cuándo se iban a retomar los permisos, la posibilidad de progresar a un tercer grado? Y por último, también cómo se ha vivido dentro esta medida que han implementado, ¿no? Cómo ahora el aislamiento penitenciario se está utilizando como medida sanitaria, que es un aislamiento que se traduce en algo como un primer grado como medida sanitaria, ¿no? Pues me gustaría si pudierais un poco hablar sobre estas cosas. Bueno, yo en mi caso, todos lo hemos vivido el principio ha sido ansiedad, una ansiedad que te come el corazón literal, o sea, es un sentimiento de que se te agarrota el músculo aquí dentro, porque se te acaba, si tienes clases de pintura, puedes pensar que es una tontería una clase de pintura, pero no es una tontería, es un tema de evasión de tu mente, puede ser la meditación, la yoga, que te corten todo de golpe, las clases, o sea, clases, fíjate que, cada uno tiene sus estudios,
pero vas al cole a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Vas, pues, porque tienes algo que hacer esa mañana y pasas la mañana, estás con otros compañeros, charlas de gilipolleces, o sea, porque, pues eso. Tratas unos temas, ya te evades un poco de lo que es el módulo, de lo que es la vida cotidiana con el funcionario de turno, lo que sea. Sales de ahí y hablas con el profesor, quizás un lunes te pone una película, te sorprende con hoy vamos a dar euskera, pues bien. Hoy vamos a dar lenguaje, hoy vamos a dar matemáticas, da igual, pero es la historia es salir un poco de la rutina, y cuando te cortan lo poquísimo que tienes, que es que además es ínfimo, cuando ya te quitan eso y te dejan en el módulo todo el día sin nada que hacer, o sea, búscate la vida si quieres leer un libro. Yo me he leído unos 300 o 400, no sé, un montón. No había leído tanto en mi vida, de verdad. Pero te quedas eso, y la gente además pierde, o sea, todo el mundo está apático, pierde la ilusión, por la motivación por hacer algo. Solo les queda lo que hemos hablado antes, las llamadas por teléfono y poco más. Es que no queda nada más que hacer. Y que llegue la hora de que te chapen y dormir. O sea, quizás es el momento más agradable del día, cuando llega a las 8 de la tarde y te cierran la puerta. ¿Ves? Y dices, ya estoy en la cama. Me olvido hasta mañana a las 8 menos cuarto, que vengan a tocarme las narices y... Y ahora en tercer grado, pues el tercer grado es diferente. Viene todo el mundo, cada uno venimos de una casa. Venimos de nuestras familias, de nuestros amigos, y nos juntamos allí todos a ver si está promulgando el Estado que se tenga conciencia con un aislamiento social que pertenezca a la familia, o sea, que sea familiar, que sea ámbito, o sea, que no se mezcle lo social con lo familiar. ¿A qué estamos jugando? A ver, que todos los días estamos viendo, viene gente, pues ya te digo, de toda la ribera, de Corrilla, de Cascante, de, no sé, vienen de Tudela, de Pamplona, de La Rocha, de Campanas, viene gente de todos los pueblos, y ahí nos juntamos todos, y hay otros que están todo el día haciendo la calle porque no tienen donde caerse muertos, y es triste decir esa frase, donde caerse muertos, pero es así, porque han tenido que estar, desde que han entrado en tercer grado, yendo a París 365, pero de ahí los mandan pues a la trabajadora social, porque tiene que darles un papelito para que puedan comer, y en esos momentos, eso lo he conocido de primera mano, porque y yo tenía hambre. Y me han dado unas galletas para comer, pero me han dicho que no me daban la comida, porque no tenía el papel de la trabajadora social. Y luego nos juntamos todos ahí, o sea, y cada uno hemos estado en contacto de riesgo, en contacto con todo el mundo. ¿Y qué? Te lavas las manos, pero allí llegas a tercer grado y no hay ni gel hidroalcohólico, ni las mascarillas se usan como es debido. Y es, bueno, que es para vivirlo, lo que digo, y para no vivirlo. O sea, esa es la realidad, es esa. Que no lo viva nadie. Nadie, porque la cárcel es un despropósito total. Y, no sé, se tenía que buscar otros sistemas de, no de castigo, sino de hacer ver a la realidad de, las hecho, la pagas, pero ¿de qué manera? No con tu vida. Con una manera que pueda ser productiva para la sociedad, o
No sé, no tengo ni idea porque yo no soy un experto, ni mucho menos, ni lo pretendo. Pero simplemente esto es un despropósito. Sí, así es. Y eso lo de cómo se ha vivido dentro, claro, yo nunca he participado en ninguna asociación de esta, entonces personalmente yo no puedo decir, pero sí lo que he visto. Lo que ha hecho Michazo, que la cárcel, ¿qué es? Una forma de destruir a la persona. Y eso se ha visto un poco más con el COVID. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas, ya mismamente, por ejemplo, con la asesoría jurídica, o sea, que eso, que el abogado o el jurista, que si tienes algún problema, claro, hay mucha gente que no tiene recursos para tener un abogado propio o incluso esto, entonces, claro, depende de estas personas y de estas asociaciones para tirar para adelante. Porque eso, vale, estamos encerrados, estamos en cuarentena, estamos en burbujas, pero la condena cada uno sigue para adelante, por lo cual... Igual se están acercando las fechas de poder pedir permisos de tercer grado, de la condicional, lo que sea. Claro, y muchas personas que no tienen nada dependen de esas asociaciones, del contacto con ellas semanal o, bueno, no sé cuánto sería, pero es un contacto periódico con esas asociaciones, de las cuales luego suelen hacer movimientos para que tú salgas con la asociación un fin de semana con un permiso, pero en vez de estar tú libre, estás con la asociación en una casa y se hacen actividades, tal y igual. Claro, de repente una persona que depende de ello y su ilusión está en ello, en decir, yo estoy con estas personas, estoy trabajando también, igual, si soy drogodependiente, para quitarme la drogodependencia, para salir, para no sé qué, de un día para otro se ven cortado todo eso, claro, entonces que lo que ha dicho, que es apatía, hay sedentarismo. O sea, mucha gente se ha quedado sin eso, ¿y qué está? Pues viendo la tele todo el día y no hace nada. O sea, es una vuelta de tuerca más en esa despersonalización o destrucción de la persona. Mucha gente, porque lo que decía él, o sea, muchas veces también, más allá de eso, también es el hecho de solo de salir del módulo, ir a la escuela, ir al polideportivo, que aun estando dentro de lo que es la cárcel, se podría decir que estás un poco fuera, porque estás a tu cosa, concentrado en tus estudios o lo que sea, claro, eso también lo han cortado todo, entonces eso, mucha gente se ha visto de un día para otro, de poder salir cada día, incluso igual, vamos a decir, un par de horas a la escuela, a hacer deporte, no sé qué, a no hacer nada, y hay mucha gente sedentaria. ¿Cuál ha sido la forma de hacerle frente? No digo por parte de los presos, sino por parte de la institución. Pues muchas veces aumentar dosis de pastillas. ¿Y eso qué hace? Pues generar más adicción a los presos, llevarles por peor camino, porque hay gente que la verdad que acaba mal por las pastillas. Y es un tema complicado. O sea, lo que se tiene que hacer ya es tomar medidas, que lo que ha dicho, hay que tomar medidas contra el COVID, porque hay que hacerlo, pero de tal forma que se ayuda también a las personas presas, porque lo que he dicho antes, o sea, somos los olvidados, y si el objetivo es sanitario, como he dicho, si sanitario es sanitario, y me da igual a ti pisarte tus derechos, que es lo que están haciendo. Y el hecho de que decías de la utilización del aislamiento, es que hay que decir que todavía estos aislamientos sanitarios que se hacen son peor todavía que un primer grado, porque en un primer grado por lo menos te dejan, puedes salir a un rato, y esto no nada. Y ahora di que por lo menos es un módulo de cuarentena. O sea, antes era aislamiento, lo mismo, que te llegan a estar 14 días, claro, con la pared a 2 metros, que no ves el cielo, y eso también, o sea, es psicológicamente duro. Por eso mucha gente que tiene permisos para salir ahora se lo piensa e incluso no sale de permiso. Y es que no va a salir para disfrutar 3 días, 4 en la calle, con mi gente voy a estar a gusto, pero claro, luego tengo que entrar y estar 10 días en este agujero. Y es una forma, pues no sé, si... Es que yo tengo miedo esto de que muchas cosas, no digo ya en la cárcel, sino también en la sociedad con todas las medidas estas, es un poco de un estudio sociológico, ¿no? De poder tomar al futuro otro tipo de medidas. Y esto yo creo que lo marco en ello. El hecho, eso, el entrar y hacerte la PCR nada más entrar a la cárcel. Y yo puedo decir, joder, ¿y no me puedo hacer la PCR si tengo que entrar el lunes, me la haga el domingo? ¿Y ya tengo el resultado? Pues no, siempre, claro... Para que te acuerdes que te tienen enganchado, o sea, que tú estás, al final dependes de ellos, dicen, no, es que vas a venir aquí cuando lo que yo diga, porque si vas con una PCR negativa, te dicen, ya, a mí me da igual, no me vale, te voy a hacer yo la mía. Entonces, pues eso, es también una forma de decirte, acuérdate dónde estás y acuérdate que te tenemos enganchado, o que dependes de nosotros, o sea, que depende de lo que hagas, tendrás tus cosas. Un poco difícil, pero bueno, y a ver si, no sé, si empiezan a relajar las medidas, porque... A mí, obviamente, esto que a día de hoy todavía en Zaballa siguen igual. O sea, el polideportivo sigue cerrado, esto sigue cerrado, no tienen nada. Lo único que hicieron para
relajar la situación que fue, pues poner un canal de televisión interno, o sea, que vas metiendo series y películas, que está muy bien, pero tampoco les das, tampoco has dando opciones de formación, ocio, o sea, una cosa, ocio, una formación o una cosa de ocupar la mente, sino es, va, pues ponte a ver la tele y estate todo el día viendo la tele y ya está. Y por eso digo yo que hay la gente, o sea, hay mucha gente pues que está pasando muy mal. O sea, igual, todos nos hemos pasado mal en general, pero hay otras personas, lo que he dicho, que dependen de asociaciones, que están pasando realmente mal y... Y se ven, pues eso, imágenes duras, o sea, duras, o sea, de personas de muy, o sea, muy mal y muy... Que pierden la cabeza, o sea, que ya, es que ya no sé qué hacer. O sea, dependía de aquí a dos semanas, o sea, que me iban a dar esto, que esto, y ahora estoy aquí. Y lo que hablamos antes, como no nos dan información, estamos desinformados, yo no sé si ya voy a salir, si no voy a salir, y... Muy difícil situación. Pero bueno, a ver si se consigue, pues, si se empieza a dar la vuelta boca a poco. Yo, bueno, voy a intentar ser breve también, pero... Para mí resumen que lo que decía antes, ¿no? Es un sistema punitivo en el que solo se plantea nuevamente medidas, ¿no? Represoras o de contención, en vez de plantear que la gente pueda salir más, que tenga más margen para, si realmente velaran por los derechos de la gente, ¿no? Y por la salud, lo que harían es permitir que la gente no estuviera, lo que han hecho es cerrar las cárceles, ¿no? En vez de abrirlas y facilitar, cerrarlas. Entonces, lo enfocan con el no ante todo, ¿no? Lo que decía antes, todo pegas, menos instancias, no voy a entrar, pero bueno, en la parsimonia que puede suponer no tener ninguna motivación de ningún tipo, ¿no? Porque ya hay mucha gente que no puede acceder a las actividades de por sí, pero lo que decíais, pues depende de qué gente sea, pues tiene alguna motivación en la semana, pero fue cerrado por completo. Y luego creo que solo se plantea la parte punitiva, pero es que además se pone todo el peso, igual que fuera, sobre los presos y las presas, porque las restricciones son increíbles, todo. Pero luego lo que decíais, yo lo que he conocido, no tanto de cara afuera, que se han cuidado más en ponerse mascarilla cuando vamos desde fuera para mantener la imagen, pero en el módulo los funcionarios y las funcionarias han estado meses sin utilizar mascarilla. Te dices, yo no puedo ver, que estoy aquí encerrada todo el día, a mis familiares, yo a mis amigos, a mis, cubrir mis necesidades, y tú vienes de la calle todos los días, y María decía, me viene y me cogen la cría sin mascarilla, y es como, a ver, que no, o sea, entonces veo que tienen un peso horrible, han estado también un montón de tiempo sin mascarilla, luego les dieron mascarillas hechas por las presas, no sé qué garantía tienes o no, pero bueno, pusieron a las propias presas a coser mascarillas y les dieron una a cada una. Pero lo que decía, pues si no hay médico, en vez de facilitar, lo que decía, más salidas, más médicos, más inversión, pues lo que se hace es siempre ahorrar, ¿no? Dejar la pelota, como siempre, en el tejado del preso y de la presa y librarse, limpiarse las manos y desentenderse. O sea, yo lo que veo es que medidas reales no se ha tomado prácticamente ninguna. Lo que decís, no hay gel, todo el mundo utiliza el mismo teléfono, no puedes tener ocio, no puedes tener cualquier cosa que suponga tu desarrollo afectivo y personal. Y te corto todo y, ¿no? Y lo que decía, pues todo es de un enfoque muy, muy restrictivo, muy a todo no, pero por parte de la institución no se ha facilitado nada, que la gente pueda salir más, ni que siquiera la gente que tiene que estar dentro tenga unas condiciones sanitarias mínimas. Decía antes, pero en el caso de Aranjuez no se hace ningún control de si a alguien le duele la cabeza o hay un amago de fiebre, no hay ninguna preocupación, no se hacen pruebas de ningún tipo. Pero restricción para todo. Pues María y Sadi, por ejemplo, cuando llegaron desde Picassent, tuvieron que estar, en vez de plantearles una PCR, mira qué fácil sería, además habiendo una menor de por medio, tuvieron que estar 15-16 días encerradas las dos en la celda sin salir. Una hora al día. Pues imagínate estar con una cría de 8 meses encerrada en una celda 23 horas. ¿No? Pues en vez de poner medidas reales para que puedan tener una vida lo más digna posible dentro de prisión, pues la actitud es de cierre total y de... Y de restricciones, sí, para todo. Ante la duda no sales, pero todo lo que supone bienestar para el preso o para la presa se reduce porque tendrían que haber hecho más médicos, médicas, más PCRs, más permisos de salida, ¿no? Justo lo contrario de lo que están haciendo. Tampoco soy experta, pero de derechos un poco sí. Entonces, yo lo resumiría así, ¿no? Que en vez de facilitar, dar mascarillas, dar geles, intentar que la vida fuera lo más parecida posible, que ya de por sí es dura, a lo que venía siendo, pues lo que han hecho es las pocas motivaciones que podía haber, restringir todo y con las consecuencias que eso luego va a tener, ¿no? Para muchos presos y presas. Digo presos y presas y yo vuelvo a lo mío. Y yo me centro sobre todo en los menores, pero en niños y niñas que no están viendo a sus padres y madres, ¿no? Porque en muchos casos juntas dispersión con COVID y supone que están umezurts, ¿cómo se dice? Huérfanas y huérfanos. Entonces, eso. Yo lo enfocaría así, mucha restricción y pocas medidas reales.
para prevenir. Perdón. Me gustaría pedir al Gobierno de Navarra que pusiera cartas en el asunto sobre el tema de coger las medidas de sanidad en la prisión de Pamplona, las competencias sanitarias, porque de verdad hacen falta. Hacen falta porque con dos médicos, dos enfermeras, no pueden atender a las necesidades que se requieren para 300 personas, más o menos. Suele haber 200 y pico, o sea, 280, 310, 315, bueno, pero para 300 personas, dos médicos y dos enfermeras no son suficientes, más el restante personal sanitario, como es pues las auxiliares, la farmacéutica, tal, pero no dan abasto. Es que son personas que quieren y al final acaban desesperándose ellas por el trabajo que, o sea, por lo que quieren hacer, pero no pueden. Yo conocí un caso que esto es excepcional, vamos, o sea, estuvo en cuarentena más de dos meses y medio. Era una persona que tenía un cáncer de vejiga y lo sacaban todos los lunes a quimio y radio a la vez, quimio y radioterapia. Pero claro, volvía ese mismo lunes y tenía que estar otra vez en cuarentena otros 12 días. Pero otra vez volvía a salir el lunes siguiente. Y así se pegó ese hombre más de dos meses y medio. Le dieron el tercer grado y al día siguiente de darle el tercer grado le dieron la condicional. Y todavía tardaron una semana más en sacarlo. Y no voy a decir su nombre porque no le he pedido permiso y hace mucho que no lo veo y espero que esté bien. Pero sí, ha habido casos de verdad que son eso, para no recordar. Sí, una de las cosas que se han venido reivindicando, ¿no?, desde los colectivos sociales y desde SOSPRESOAC también, es el hecho de que la medida más importante para prevenir el coronavirus dentro de prisión tenía que haber sido adoptar medidas de excarcelación, ¿no?, y especialmente a personas enfermas o personas de mayores de 65 años, que eran la población de riesgo en la calle, ¿no?, y en la cárcel no han sido consideradas como población de riesgo y ha pasado cosas como lo que estaba contando ahora Carlos. No sé si hay entre el público alguna pregunta que se quiera lanzar a la mesa. Si alguien se anima. Si no, me lanzo yo con otra. ¿No? Es que no quiero dejaros sin preguntar, ¿eh? Yo tengo una listica aquí. Bueno, pues animaros. Venga, os dejo un ratito más para que penséis y mientras lanzo otra pregunta. Otra cosa que también es muy importante, ¿no?, que habéis comentado todas, ha sido esta falta de comunicación con las familias, como también fue otra de las cosas que se limitó de golpe. Se ampliaron las llamadas telefónicas, pero con coste, ¿no? Una de las cosas que se venía pidiendo era que la ampliación de las llamadas telefónicas fueran gratuitas para que realmente fuera algo que permitiera mantener un contacto y paliar esa falta de comunicaciones por cristal o vis-a-vis. Sí que es verdad que una de las medidas que se pedían y que implementó la Secretaría General fue el tema de las videollamadas, pero bueno, ya ha comentado Joaquín, ¿no?, la forma en la que se implementó, pues se repartieron en total como 200 teléfonos para todas las cárceles. En caso de Zaballa ha comentado las cifras, pues evidencia, ¿no?, la falta de operatividad o lo que eso pudo significar realmente en suplir esa falta de comunicación. Otro de los problemas que se ha venido denunciando y que ahora está muy encima de la mesa también ha sido este momento en el que se han implementado las visitas,
cómo se han implementado, ¿no? Que perjudican, o sea, que imposibilitan muchas veces al no hacerse en fin de semana, sino entre semana, pues que la gente ya no puede ir, pero sobre todo la problemática también de los desplazamientos, ¿no? Gente que está cumpliendo, personas presas navarras o con arraigo en Navarra, que están cumpliendo condena en otros territorios, 184 concretamente en el caso de Navarra, pero también personas que están cumpliendo en la cárcel de Pamplona y sus familiares vienen de otras provincias, están encontrándose con esta problemática de si pueden viajar, no pueden viajar, se arriesgan a multas. Una demanda que hemos venido pidiendo es que la Secretaría General dijera expresamente que los viajes para comunicar en prisiones eran viajes autorizados y, sin embargo, a día de hoy es algo que sigue sin hacerse y sigue generando mucha incertidumbre entre las personas presas y las familias, ¿no? Yo quería preguntar un poco si pudierais contar cómo se han implementado las videollamadas en las diferentes cárceles que conocéis. Si en el momento, en la cárcel de Pamplona concretamente, por ejemplo, desde el mes de agosto volvieron a cortarse los vis-a-vis y hasta donde sabemos han tardado mucho en volver a implementar las videollamadas, ¿no? Como si han venido para quedarse, si han estado y se han ido y se van a recuperar. Y luego también cómo se vive esta incertidumbre de la posibilidad de viajar o no viajar para realizar las visitas. El tema de las videollamadas es lo único que te puedo contestar. Son dos videollamadas al mes. Tienes que echar una distancia, tienen que aprobártela. Y son 10 minutos de videollamada. Entre que conectan y, bueno, una cosa y otra, si es que contestan al otro lado, porque hay veces que no te avisan que tienes videollamada al día siguiente, sino te llaman el mismo día y te dicen a videollamada. Pero si no le he avisado yo a quien tengo que, con el que tengo que contactar, ¿cómo voy a hacer la videollamada? Bueno, vas, te arriesgas, llamas, igual no te contesta, ya has perdido esa videollamada y son otros 15 días de espera. Nada más. Pues eso, las videollamadas, la implementación, es que es curioso como siempre encima tenemos que luchar nosotros para que nos lo den, porque me acuerdo cuando empezaron las videollamadas, no sé si fue en Zuera o no me acuerdo dónde empezaron. Y una vez leído eso, nosotros mandamos instancias pidiendo, solicitando, a ver, que sabemos que esto, y pidiendo, por favor, tener videollamadas, o sea, un contacto con la calle, no sé qué. Y es gracioso cuando, por ejemplo, tú mandas esa instancia el día 10, por decir algo, y de repente el día siguiente pone en el corcho un papel que se van a montar videollamadas fechado el día 8, como antes, ¿sabes? O sea, es que ya la medida ya la teníamos acordada. Pero mientras vosotros nos quejéis o no preguntéis, nosotros no decimos nada. Y así fue. Porque nosotros mandamos una instancia un día y de repente el papel que habían puesto en el corcho era anterior. Luego la implementación. Al principio fueron solo dos móviles. Eso es lo mismo. Instancia tal y cual. Lo que dice él también, que te avisan para ir a llamar. Igual, al momento, vete ya. Y digo, ya, y voy. Llamo y no contesta. Porque esto... Y bastante mal, pero bueno. Y luego, claro, ¿qué pasó? En el momento en el que se retomaron en junio las visitas, casi que se cortó con la videollamada. Claro, ¿qué pasa? Hay mucha gente que viene de otra provincia o incluso del extranjero, o sea, que igual que tiene, o sea, que vive en Francia, tiene familia en Francia cerca y pueden venir, que no puede venir, claro, está eso, pues la muga cerrada, no sé qué, todas las restricciones. Claro, ¿y esa gente qué? No puede hacer nada, porque las videollamadas dijeron que no, que ya se acabaron, porque ya hay visitas, pero luego esas personas no podían visitar porque no podían venir sus familias. Entonces, claro, pues también al final esa incertidumbre y esa mala hostia que te genera al final, porque dices, vale, yo tenía un medio que no es muy adecuado tampoco a la videollamada, porque al final yo muchas veces no oía nada. O sea, yo más que nada era por ver la cara, no por escucharle, porque es que no entendía, o sea, porque pues retardo, no sé qué. Y esa gente al final, pues fastidiada, claro. Igual llevan eso desde marzo sin ver a su familia. O sea, ya no te digo físicamente cara a cara, sino siquiera verle por una pantalla, porque desde junio que cortaron me pasó ya 5 meses. Claro, la verdad que ahora no sé cómo está. Yo te estoy diciendo hasta julio, que es cuando salí yo, entonces ya no sé cómo está la cosa, pero bastante mal. O sea, la gente pasándolo mal. Y las videollamadas, que es una cosa mínima, yo creo que deberían mantenerlas, por lo menos para esa gente. Y más allá incluso que vengan de fuera y no esto, incluso también si los familiares están con la situación del COVID un poco más... o sea, no decir responsable, más asustada, si no quieren ir también, hay que dar la opción a que puedas ver a tu familiar preso, a tu hijo preso, de otra forma. Y no lo habían dejado en su momento, ahora no sé cómo está, la verdad.
Entonces tampoco voy a hablar de algo que no sé cómo está ahora mismo. Y eso. Igual sigue. Sí, ¿no? Pero... un poco pues en la línea de lo que decían, ¿no? En el caso de Aranjuez, por ejemplo, si no me equivoco, creo que también hay 5, no llega a 10 móviles para toda la cárcel, o sea, no tienen casi ni a uno por módulo prácticamente. Y yo creo que lo de las videollamadas es algo muy simbólico que han hecho para limpiar su imagen un poco, porque en realidad, aparte de la efectividad que tiene una videollamada, que como decía Joaquín, es nula, yo sé de gente que lo único que le ha aportado es que, claro, con la dispersión hay mucha gente que lleva años sin poder bajar a ver a sus familiares. No, pues en el caso de Íñigo, lleva sin ver a su abuela 8 años porque su abuela no puede viajar a Valencia o a verle porque es mayor. Entonces, ¿para qué ha valido? Únicamente para poder ver un poco a esa gente que no podías ver de normal, porque no podía viajar. Pero no cumple la función, porque como decíamos, los vis-a-vis son una vez al mes, la videollamada, yo ya digo, creo que han tenido 3 o 4 desde marzo. Tienes que pedir cada una, en el caso de Aranjuez no contestan casi nunca las instancias de ningún tipo. Y pues lo que decías, pues ayer de repente videollamada con Íñigo, pero con el exterior han tenido 3 o 4, y entre ellos 2, diría. Y están pretendiendo suplir una comunicación con contacto de 40 minutos, de una hora, de hora y media, con una videollamada de una calidad pésima, de 8 minutos, 10, si están generosos. Entonces, pff, lo que vale y nada. Y luego, bueno, pues en caso del todo es un poco odisea, ¿no? Pero lo que decían, hay que pelear cada llamada. Y parece que es un privilegio cuando, si ya el contacto antes era poco, estamos hablando de que desde marzo, sin tener un vis-a-vis, la de minutos que te han quitado de contacto con tu entorno es una barbaridad, te dan una videollamada de 8 minutos y tienes que dar las gracias casi, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido? Yo lo estoy viendo bastante caótico porque tampoco hay un orden, hay gente a la que le han dado 10, a otra gente no ha tenido ninguna, no hay por lo menos en lo que yo conozco, no hay una periodicidad. Pues si suena la flauta y te llaman ahora vas, pero igual esas 3 meses sin videollamada. Entonces, un poco de aquella manera. Y la incertidumbre con... Y es que a mí me parece una chapuza. O sea, igual no hay otra cosa, pero me parece una chapuza lo de las videollamadas. Y la incertidumbre, ¿cómo se vive de los viajes? Pues mal. Mal, porque si los viajes ya de por sí, en sí, siempre son una incertidumbre, cada viernes coger el coche... ¿no? Miles de familias para tener que desplazarte y tener que volver, ya de por sí es una incertidumbre qué va a pasar en el viaje, si vas a pinchar la rueda, si no, si vas a llegar bien de por sí, ahora la incertidumbre es mucho antes también, si te van a dejar meter el paquete de ese tamaño, si de este no, si va a poder llegar, si va a haber un control, cada semana supone hablar, como decía antes, con abogados y con abogadas y con la cárcel y con seguridad para ver si te van a dejar entrar o no, para ver si te quieren hacer el justificante de vuelta, para justificar la vuelta. Poco, yo tengo sensación de mendicidad todo el rato, con todo. O sea, para poder tener derechos básicos como son verles, todo el rato hay que mendigan. Yo suelo bajar una vez al mes y es que en estas condiciones, pues a veces no tienen, a veces sí, llevamos tiempo que puedes bajar, que no. Hay gente que se la juega, hay gente que no, pero estás, pues bajó un amigo a ver a Íñigo el miércoles y el martes a la noche estábamos hablando con la abogada, o sea, pues así, ¿no? Pues incertidumbre. Y eso genera la ansiedad de la que hablábamos antes, ¿no? De no te puedes organizar, igual pides fiesta en el trabajo, para nada, porque luego última hora. Además, ni siquiera hay un criterio claro, porque si te dijeran sí o no, pero cada cual te dice una cosa. Instituciones, como decías, no se moja. Las abogadas hacen lo que pueden, pero a veces tampoco está muy claro. Y pues un poco, a veces te la juegas y bajas y a ver qué pasa, ¿no? Y pero a ver si luego te dejan entrar... Porque pasó también llegar y que te digan no puedes entrar, ¿no? Pues barajando. Pero si ya de por sí entrar a la cárcel siempre genera un poco de incertidumbre, pues saber que igual estás haciendo 1000 y pico kilómetros para nada, pues más. Y sobre todo eso, no saber, porque cuando ya sabes cuáles son, en la calle también pasa, ¿no? Que no sabemos cómo van las cosas, pero en la cárcel eso se extrapola muchísimo. Entonces, cada semana hablamos de algo tan básico como ver a alguien que quieres, que no le ves, ¿no? Que le puedes ver cada mucho tiempo. Pues constantemente no sabes en qué condiciones va a ser, si va a ser o no va a ser. Cada día, y como todo va cambiando, ahora Madrid está asado, ahora Navarra está así, ahora se puede salir, pero esto se considera necesidad básica, esto no. Bueno, no sé. Y luego no lo he dicho antes, pero también hay otro elemento que es que claro, ahora puedes comunicar 2 personas. Se está dando en un montón de casos que, por ejemplo, gente que está en la cárcel,
muchos niños y niñas no bajaban porque generalmente hacen los vis-a-vis porque es muy duro ver a tu padre o tu madre detrás de un cristal. Ahora tienen que bajar a cristal porque no tienen otra opción, pero claro, pueden entrar dos. Y se están dando un montón de casos donde baja la madre o el padre que está fuera, pero tiene que bajar con uno de los hijos porque no pueden entrar los tres. Entonces, bueno, pues lo que dice, para excusar el coronavirus, se está pidiendo que pueda, si tienen hijos o hijas, que puedan entrar la persona mayor de edad con más de uno o una, porque si no, dile a tu hijo o a tu hija que este mes no puedes ver a tu padre porque cabemos dos. ¿No? Bueno, pues al final se traduce en un montón de consecuencias, ¿no?, en el día a día. Pero yo diría incertidumbre y frustración todo el rato. Bueno, me vais a disculpar, no os voy a devolver la palabra por si queréis hacer preguntas, porque no me había dado cuenta que ya estábamos sobre la hora, así que, bueno, simplemente agradecer otra vez a Joaquín, a Carlos y a Itxaso que hayan estado hoy aquí con nosotras hablando en primera persona de cárcel y coronavirus. Desde SOS Preso a COVID-19 queremos agradeceros a todas las que habéis venido hoy aquí, también a los que nos habéis estado y a las que nos habéis estado siguiendo online. Simplemente decir que los colectivos y las asociaciones que trabajamos en defensa de los derechos de las personas presas lo vamos a seguir haciendo porque toca seguir reclamando el respeto a los derechos de las personas presas en general, pero también en este momento de coronavirus. El viernes, ayer concretamente, la Secretaría General ha anunciado medidas nuevamente aplicadas a todos los centros penitenciarios. Se vuelven a restringir y a eliminar los permisos de salida y se vuelven a eliminar las comunicaciones vis-a-vis en aquellas prisiones donde había y vuelven a estar solo las comunicaciones por cristal. Las restricciones vuelven, la vulneración de derechos se mantiene y, por lo tanto, seguiremos exigiendo a la Secretaría General medidas respetuosas con los derechos de las personas presas y la excarcelación de todas las personas presas. Sin más, muchas gracias. Gracias a Oper, que ha hecho, mientras estábamos aquí hablando, este mural para poner en dibujo la temática que estábamos aquí hoy hablando. Gracias, Fermín, que también ahora nos vamos a despedir con él. Y nada, muchísimas gracias a todos y a vosotras y hasta la próxima. Sancho el Fuerte, Sancho el Fuerte, Sancho el Fuerte, si viviera, uniría a los navarros a romper estas cadenas. Y ahora ya no son los moros que atacan nuestras fronteras. Ahora se llaman cristianos, van vestidos de chistera. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. En el 1512 el duque de Alba entró con su ejército en Pamplona, partiendo Navarra en dos. Desde entonces en Navarra el rey de Castilla mandó. Se rieron los monarcas, pero Navarra lloró. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera.
Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera. La historia la hace el pueblo y la escriben contrabandistas. Cuenta lo que les conviene y lo adornan de mentiras. Pero un lema nos dejaron los infanzones de Obanos: sed libres en patria libre, que Navarra no ha olvidado. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera.